Sí, muchas gracias. Es un desafío que, bueno, estamos predispuestos a llevar a cabo para dar un buen resultado a Concordia. Seguro. Que funcione bien este organismo, bueno, significa mucho. Hay mucha zona rural también. Sí, hay mucha zona rural, escuelas, hospitales, municipios, juntas de gobierno y bueno, esperemos estar a la altura para poder dar respuesta a la gente, que es lo que nos piden, ¿no? Más que nada, darle lo que era Vialidad antes, el lugar que ocupaba en la provincia, que era muy importante, y bueno, el gobernador nos dio su apoyo y acá estamos para llevar adelante todo esto. Andrea, en lo personal, conociendo este sector, ya conocía. Sí, yo fui muchos años jefa de recursos humanos acá en la zonal, acompañándolo a Fabián también en otra gestión y bueno, en esta oportunidad. O sea, conoce muy bien el paño, digamos. Sí, nos conocemos. Y en esta oportunidad, bueno, como decía, Fabián va a secundarme también. Bueno, y que sea una mujer que esté al frente, digamos, de este organismo, ¿qué representa para usted? Sí, es un desafío, un logro, pero yo me siento a la par de cualquiera de mis compañeros, así que no sería de ninguna dificultad. Claro, no, yo le preguntaba desde el sentido de si va a haber alguna impronta especial, digamos, teniendo en cuenta, bueno, cierta sensibilidad de trabajo que siempre en estos tiempos termina siendo un soplo de aire fresco para muchos organismos. Sí, de ese lado sí. Bueno, siempre mis compañeros tuvieron el apoyo cuando estuve en recursos humanos y bueno, lo van a seguir teniendo. En este caso, digamos, tenemos la responsabilidad de estar, digamos, como segundo jefe zonal, tratando de volcar toda la experiencia de 36 años dentro de la repartición. Sabemos que es una etapa complicada, que nos enfrentamos a una situación difícil, porque bueno, el estado de las maquinarias, el estado de los caminos, están muy deteriorados. Y la realidad es que debemos revertir eso. Para eso pensamos, digamos, con nuevas estrategias de trabajo, hacer cosas distintas para poder tener resultados distintos, ¿no? Así que, bueno, no, nos encomendó el gobernador, ministros, senador, diputado, digamos, sentimos el apoyo, digamos, y confiaron en nosotros para llevar adelante esta tarea, ¿no? La verdad que más del 90% del personal está apoyando esta nueva gestión, salvo, digamos, algunas personas, principalmente que están en el sindicato, que fueron favorecidas con un montón de hechos, digamos, que no lo podemos caraturar hoy porque no hay denuncia, pero que todo el mundo sabe en la zona rural que se cometen dentro de lo que es, digamos, vialidad. Acá se habla mucho de que el gasoil es un tema muy delicado, muy sensible, digamos. Claro, si no hay gasoil, no hay actividad. Exacto. Y gente que ha hablado, sé que han hablado contra, han dicho mentiras, solamente para tratar de, porque están preocupadísimos que se le termina. Saben que yo voy a ejercer un control estricto y que se le termina la joda. Así que, nada, era aclarar esa situación de que el personal está todo activo, esperando para poder trabajar, ¿no? Que está totalmente inactivo desde hace muchos meses. Ustedes se conocen durante mucho tiempo, han trabajado juntos. Por supuesto, hemos trabajado y sabemos, digamos, quién es quién. Y la preocupación de algunos compañeros es de estos pequeños compañeros que pueden llegar a ser dos o tres, es que se le termina la joda. Nada más que eso.